Bueno, seguimos aquí. Vamos. Donde lo dejamos la última vez. Así vamos a un sitio que haya mucha munición, porque es lo que nos hace falta ahora realmente. Gracias a Dios no tenemos que bajar hasta abajo. Algo no me gusta. Fullman por la izquierda, profesor por la derecha, Artyom, cúbreme. Necesito munición para cubrirte, por si no lo sabes. Si los planos están en lo cierto, tenemos que ir allí. ¿Cómo podemos abrir esta barrera? ¿Alguna idea? Artyom. Joder, le he dado sin querer. Artyom electricista. Vale, me pidieron un volteo por aquí a ver si encuentro algo de munición en algún sitio. Cosa que parece que no hay. Filtros, bien, además un montón, tío. Pero ahora lo que necesito es munición. Un poco, aunque sea, con un poco me vale. Esta caja no la puedo abrir. Vamos. Pero munición para las armas que tengo, no lanzallamas. Lanzallamas no tengo, a lo mejor me lo tenga que dar. Vale, aquí hay algo, Vale, perfecto. Voy a recoger este arma por si tuviera alguna bala. No. Es igual que esta, ¿no? Sí, además igual, igual, igual. Vale, aquí creo que hay munición. Sí, además de todos los tipos. Oh, qué bien. Sí, pero muy poquita. Vale, 36 balas de escopeta, justamente lo que necesitaba. Vale, pues ya voy armado. Pullman, sostén la puerta. Vladimir, esta es tu especialidad. ¿Qué necesitas? Déjame que piense. Instrucciones A124, página 3. Panel DS22. Ah, claro. Aquí está. Excelente memoria, Vladimir. Siempre dije que el ejército era una institución. Vamos a leer esto. Aún me resulta difícil de creer que todo esto fuera, construido por humanos, no gigantes de antiguos cuentos de hadas. Yo no soy solo yo. Incluso el enorme y siempre jovial Fullman se encogió considerablemente al considerar el inmenso tamaño de este lugar. ¿Qué se supone que es este complejo y para qué se construyó? ¿A dónde fueron sus habitantes y por qué nadie en el metro había oído hablar de él? En el suelo hay un montón de cartuchos disparados que hacen pensar que aquí tuvo lugar una feroz batalla, pero no hay cadáveres ni huesos. ¿Qué habrá sucedido aquí? Por fin toda esa formación me vale. Pues luego lo veremos, ¿no? ¡Qué material más excelente! ¡Excelente! Primero, muerto. Segundo, destruido. Tercero, cuarto, quinto, octavo, décimo. ¡No puede ser! Ahí hay uno. Ahora conseguiré toda la información. ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada. ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado. No podremos arrancarlo desde aquí. Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior. Según los planos, no es complicado. Casi todo está automatizado. Me ha dado 236 balas. ¿De qué tengo yo tantas balas? ¿Por dónde bajamos? Creo que me las han dado como recompensa antes o algo. Hay un ascensor en el nivel de abajo, pero hay un problemilla. Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás, incluso las luces de emergencia. No queda más alternativa. Hazlo. Gracias, Volodia. Quédate aquí, atento a las lecturas. Lo haremos deprisa. Artyom, Bullman, seguidme. Sí, sí, es exactamente igual la metralleta esta que esta. Tengo mi escopeta, que tengo 36 tiros. También quiero un láser verde como estos, hombre. Cuidado. ¿Qué es eso, tío? No sé qué es, pero seguramente hay que matarlo. Ya sabía yo que no iba a ser tan fácil. Aquí vienen los hijos del apocalipsis. Bullman, cambio de planes. Quédate con Vladimir y defiende esta posición. Si pasa cualquier cosa, enviaré a Artyom. Buena suerte a todos. Venga, vamos para abajo. Está chulo el juego, la verdad. Muy, muy chulo.
¡Maldita sea! ¡Hay mierda por todas partes! ¡Qué asco! Está a mí si necesitamos una máscara aquí, ¿verdad? Sí. Tengo mucho, pero me voy a esperar un poco. Vale. Y radiactividad también ahí, ¿lo escucháis? Más munición de lanzallamas, me lo tenía que haber quedado. Vale, manda un montón de balas. El ascensor está ahí, pero la puerta está cerrada. Vale, tendremos que dar un rodeo. Avanzad con cuidado. Nos cubriremos mutuamente. ¿Qué está pasando? Estos explotan y te dan mierda. Esos. Joder, tío. Los amiguitos están aquí. Venid. Si lo rompo con la escopeta no sueltan. ¿Con esto de un tiro también se rompen? ¡Venga! Sí. ¡Estoy aquí! ¿Este ascensor no funciona? Cuidado. ¿Quién quiere leña? ¡Venida por mí! Vale, este es el ascensor. Espero que aún funcione. Gentes del metro, hemos esperado vuestra llegada. Somos aquellos. ¿Quiénes son esos que hablan? Los observadores invisibles. Ha llegado vuestra hora y ahora sentiréis nuestra ira. Ullman, deja eso de una vez. Coronel, he activado la megafonía. Tengo la señal de los interruptores del ascensor en mi coche. Voy a activarla. Podéis montar. ¿Observadores invisibles? ¿Cómo puedes creer en esa mierda después de todo esto? Coronel, vayan a la sala del reactor. Verán el reactor principal en el centro, a la izquierda de la sala de control. Hay un ascensor que baja hasta la planta. Tendrán que subir por las escaleras. Activen el panel de control con la palanca grande. Luego les diré qué deben hacer después. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones? ¿Y qué hacemos ahora? Vladimir, ojalá pudieras ver esto. Prepárate, Artyom. Esto va a ponerse caliente. Seguro que esta mierda del suelo es tóxica. Y ahora, gas. No duraremos mucho aquí. Pero si lo he roto antes, tío. He estado en muchos sitios y he visto mucha mierda. Pero esto es harina de un costal. Bien, perfecto, filtro. Voy a terminar de recargar que pueda escalar. Voy a crear dos cosas a la vez, no. La caja, la escalera. No te voy a engañar, yo tengo miedo. Me ha dado muchísimos filtros. Bien, bien. Vamos al búnker, deprisa. De solo verlo me pongo enfermo.
cogido, pero está más limpia. ¿Dónde está la palanca? Ajá. Lo sabía. Coronel, el sistema está automatizado. Basta entrar en el centro de control. Del dicho al hecho. Nunca pensé que estaría metido en semejante embrollo. Vale. Arranque del reactor. Uno, dos, tres, cuatro. Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Rezad para que funcione. Coronel, todo está en orden. Está a un 25%, pero lo necesitamos a toda potencia. Siga. Mierda. Bueno. Tampoco tendremos tanta suerte. ¡Vamos, segundo! ¿Y esto qué será, tío? ¿Qué desgachos ha sido eso? Ahora se resiste. Esto se pone peor a cada paso que damos. Sistema de activación manual hidráulica. ¡Maldición! ¡Artyom! No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora. ¿Ves esa grúa del techo? Sube a la cabina. Es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras. Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo. Vale, en marcha. Vamos, ábreme aquí. ¡Ahora o nunca! ¿Y cómo subo ahí? ¡No! Vale, aquí veo una escalera, me parece. O no, no. No, en serio, ¿cómo subo? ¿Cómo subo ahí, en serio? Esto sí es una escalera. Perfecto. Qué guapo, ¿no? Esto. ¿Y qué supone que tengo que hacer? Levantar los pingotes esos, ¿no? O meterle la grúa en el ojo al bicho. Claro, pues si ya lo he hecho antes. Atención, extrayendo las barras. Qué delicado. Se ha alcanzado la zona de contacto. Me está destrozando la cabina, ¿eh? Atención, extrayendo las barras. 75%, solo un poco más. Ah, ya solo queda esta. Atención, extrayendo las barras. Perfecto. 100%, dame un minuto. ¿Qué conducto? ¿Aquel? Joder, falta mierda hasta aquí arriba. Aquí es, ¿no? ¡Mierda! Qué pena que no podamos usar el ascensor. Gracias a Dios, antes lo construían todo por duplicado.
De momento deberíamos ir hacia allí. Volveremos más tarde y acabaremos lo que empezamos. Solo tenemos que prepararnos mejor. Primero acabemos con tus oscuros. Mira la linterna que tiene él y mira la que tengo yo, tío. Es injusto. De nuevo vamos a la superficie, y esta vez vamos preparados. Ullman hace bromas sobre que nuestros pasos hacen temblar la tierra, pero realmente la siento temblar. Después de todo lo que hemos pasado, nada ni nadie nos detendrá. El enemigo caerá, convertido en polvo y cenizas. Así es como siempre tratamos a nuestros enemigos. Pero hay algo que me intriga. ¿Por qué los oscuros no tratan de detenernos? ¿Acaso nos dirigimos directos a su emboscada? Las extrañas premoniciones que me siguen atormentando son cada vez más siniestras. Vosotros quedaos y defended a Vladimir. No voy a intentar calcular las probabilidades de éxito, pero intentad contactar con los nuestros y pedirles refuerzos cerca de la torre. Seguiré en contacto. ¿Está todo claro? Bien. Vamos, Artyom. Buena suerte, tíos. Sí, creo que es para apuntar los cohetes que queremos disparar. No hay nada útil en este tren. Bueno, siguiente capítulo. Y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el Teatro Korolev. Estábamos cerca de la Torre Ostankino. En las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la feroz batalla que dio comienzo a mi historia. ¡Ah! Aquí pasa lo que estábamos viendo, lo que vimos al principio del juego en el capítulo 1, nada más empezar, en el prólogo. Sí, mira. Acá está la torre. Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese? Escuche. ¿Qué demonios es? Formad un círculo. Joder, la que se está liando. Está liando aquí, ¿no? ¿Estás bien? La horda se dispersa. Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre. Sígueme, Artyom. No te detengas ni un segundo.
Espérame, no. ¿Qué va a pasar esta fase, tío? Ahora ya no puedo salir de aquí, así. Joder. Ahora aquí me dice. Ya casi estamos. Vale, voy aquí. Casi. Es una buena historia que contar. Somos invisibles. Cuidado. Vale, necesito saber si tengo. Quedaba sin balas, Bueno, tengo casi 500 de las otras, así que bien. De esas tengo 0 y de estas 0 también. Esta me la voy a cargar con balas de las otras, por si acaso. Ah, no me deja. ¿Y eso? Este sí me deja y este no. Así. A ver. Cuidado, cuidado. Vale, tengo una idea. Subámonos al techo del ascensor. Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso. Venga, venga, cabrón. Venga. ¿Vale? Alístate en el ejército, decía. Sí. Será divertido. Agárrate. Esto va a estar muy movido. Joder. Joder, pues estamos altos, ¿eh? Un difícil paso tras otro, subimos a la torre.
Venimos del subsuelo y nos dirigimos a los cielos, rodeados de nubes que parecen muros impenetrables. Los peldaños están muy deteriorados y se resquebrajan bajar nuestros pies, será, se resquebrajan bajo nuestros pies. El viento es tan fuerte que parece que nos va a despellejar. No somos bienvenidos en el cielo, nuestro lugar está bajo el suelo. Escondió esto, Coño. Normal. Un poco más limpia. Cuidado. ¿Por dónde tengo que ir ahora? Mierda. No he visto el pozo. Joder, que hostia me he dado. Las balas de fuego estas tienen que hacer polvo al bicho, pero lo que pasa es que tiene que ser en un momento justo. Joder, qué susto, tío. ¿Su máscara está tan guay? No. Bueno, pues nada, pues nos toca a nosotros hacer el trabajo, ¿no? Supongo que será por aquí arriba. ¿Cuántos filtros tengo? 7 minutos. Voy a esperar un poco. ¿Por dónde? ¿Por allí? Sí. ¿O no? Voy a presionar por aquí primero un poco porque... no me fío ni de una ruta ni de otra. Joder. Digo, ya está, al vacío voy. Cuidado, cuidado. Como para caerte de ahí. No te... vamos, no te identifican ni por los... ni por las muelas, tío. Aquí filtros, los cogemos y vamos para arriba.
Vale, tenemos muchísimo oxígeno ahora, ¿vale? Cuidado, cuidado. Me enciendo la linterna para... Porque en la... Porque en la linterna es cuando se ve... Se ve si hay fantasmas. Cuidado que no nos caigamos. ¿Qué era eso? Cuidado. Es que no sé si es por allí o es por aquí. No, por aquí bajamos, ¿eh? Por aquí no es. O sí. Voy a meterme por aquí a ver. Bueno, es que allí no llego de un salto, ¿no? Ah, pues sí. Ay, agárrate. Joder. Qué chula esta fase, ¿no? Toma. El hielo indestructible. Era para donde se supone que tenemos que ir. ¿Por aquí por el borde? ¿Quiero saltar ahí, en serio? Joder. ¿En serio tengo que subir por aquí? Quiero saltar ahí enfrente, claro. Ahí tengo que llegar. Desde aquí a donde salto. Creo que tengo que llegar allí. Mierda. Me caí, es difícil esto, ¿eh? Creo que de aquí puedo llegar directamente allí si no tengo que estar haciendo el mono, sí. Vamos. Vamos, bien. ¿Será por aquí? No sé yo, ¿eh? No, no, ni de coña, por aquí no es. ¿O tengo que llegar hasta allá arriba? Joder. Ah, que aquí hay una escalera. Vale, esto explica muchas cosas. Y yo aquí estoy en el mono, tío. Cuidado, cuidado, porque estos ya sí que van contra nosotros, ¿eh? Responde, Artyom, responde. Y yo quería subir aquí por los hierros, tío. Artyom,
La señal es perfecta. Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos. No podemos permitirlo. Viene. Se supone que tenemos que ir. A este mismo. Oye, creo que si me quiero poner, me mato, ¿no? Joder, pues sigo cerca. Vale, vale. De las piedras mola. Ahí es lo mismo, caerme. Cuidado, cuidado. Tío, yo qué Artión se podía tumbar y agarrarse fuerte, fuerte una valla y ya está. Y así los estos no le hacen que se caiga. Que se haga un nudo ahí a la. De las muñecas a la valla y ya está. ¿Dónde tengo aquí? Ah, perdón. Cuidado, que viene. Viene. Movida de pantalla. ¿Qué tengo que hacer? No creo que te esté dando vueltas hasta infinito, la verdad. ¿Cómo tengo que ir a través? Saltar hasta allí. Qué guapa esta fase, tío, me encanta.
Ya, podemos ir para allá también, ¿eh? Me he caído. Sí, me he caído, sí. Ahora no nos caemos. Ir para acá. Ya que no hay nada. No podemos permitirlo. Ah, que viene por allí el tío ese. Vamos rápido entonces. No, tío. Está pasando por el borde, macho. Joder, qué muertes más tontas. Si estaba bien. Iba bien. No me... Iba por el borde, ya lo habéis visto. Voy a seguir recto a ver. No, este recto ya no me hace nada. Por ahí. Es que ves. Aquí hay piedra por la que pasar. Ah, vale. Sí, creo que... Me recuerda a Minecraft, tú. Viene. Si es hostil, la matáis. Hola. Proceso de determinación de objetivo completado. Ya me dan una pistola. Artyom, los misiles ya están en vuelo. Muy guapa la fase esta, ¿eh?
Un hombre sabio dijo una vez: aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes, siempre derrotará a sus enemigos. Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos. Para proteger el metro, mi hogar. Habíamos ganado. Sin embargo, aún hoy me pregunto, cuando incineramos a los oscuros eliminándonos de la faz de la Tierra, ¿perdimos algo también? Lo que quiero decir es eso, que si lanzándoles los cohetes estos ya directamente los matan. Bueno, pues ya hemos terminado el juego. Qué decir, la verdad, para mí ha sido increíble, uno de mis shooters favoritos, junto con Crysis. Yo creo que Metro, Crysis y Resistance para mí son los tres mejores shooters que hay en el ámbito de la campaña, quiero decir. Y ha sido increíble, la verdad, me ha gustado mucho desde el principio la gran ambientación que tiene el juego, junto con eso, el ambiente lúgubre que tiene, ¿no? De vamos a morir y no tenemos esperanzas y nuestra única alternativa es intentar sobrevivir lo máximo posible, ¿no? Cuando ibas a la estación de metro estaban ahí todos apiñados en el bar, o uno tocando la guitarra y el resto pues mirando cómo lo hacían, ¿no? Y la verdad es que eso me ha gustado mucho. Luego también el tema de las armas, me ha gustado mucho, hay bastante variedad. Hombre, tampoco hay, es un Borderlands, ¿sabes? Pero bueno, Borderlands también me gusta mucho. No hay mucha variedad de armas, pero sí las puedes modificar y tal, y eso se agradece. Y todas son armas para esto, digamos, ¿vale? Como esa que, por ejemplo, estaba hecha con una bicicleta o cosas así. Y ¿qué más puedo comentar? Los monstruos a mí me han gustado mucho, las fases en las que se pelea contra personas y contra monstruos también, o sea, que haya esos dos tipos de enemigos. Los oscuros no ha... La verdad es que los oscuros no lo ha solucionado mucho, no ha explicado mucho pues su papel real, ¿no? Simplemente pues tú tenías visiones y tal, y matando a ese pues supuestamente los hemos matado. No sé, de todas maneras tengo que ver también porque... Eso de matar al oscuro me huele a que hay dos finales. Uno en el que matas al oscuro y otro en el que no lo matas. Luego lo leeré. Si acaso encuentro que hay dos finales, que hay otro final si no lo matas, lo subiré al canal también, ¿vale? Pero no sé, a lo mejor me lo estoy inventando y resulta que si no lo matas lo único que hace es que te mata él a ti y tienes que reiniciar el punto de control y matarlo, ¿sabes? Así que nada. Me ha gustado mucho las fases en las que no teníamos munición o como en estas últimas no teníamos oxígeno, digamos. No teníamos mascarilla. Y nada, los bibliotecarios también, cosas así, sí. Cosa novedosa, la verdad es que me gusta mucho este juego y me ha encantado. Espero que hayáis seguido la serie conmigo. Espero que lo hayáis pasado tan bien y tan mal como yo. Y que deis vuestro apoyo, ¿vale? Que comentéis. Y nada, que lo hayáis disfrutado, ¿no? Que es para lo que yo lo grabo y yo desde luego me gusta grabar. Realmente porque yo me quiero pasar juegos como este, por ejemplo. Y yo creo que lo grabo y lo comparto con vosotros y me lo paso bien, porque yo, por ejemplo, estoy en alguna fase en la que me están poniendo difícil y digo, va, pues aquí me están matando mucho, tal, no sé qué, y realmente me comunico con vosotros de esa forma y se agradece, ¿sabes? Así que nada, no olvidéis darle a like y suscribir y... ya va, ¿no? Nos vemos en siguientes vídeos. Gracias, chao.